un nuevo recorrido muy cerca de la ciudad abulense demuestra que no es necesario ir muy lejos para descubrir nuevas experiencias en la naturaleza. Nos acercamos a Robledillo, anejo de Solosancho y a tan solo 23 kilómetros de la ciudad amurallada. A nuestra llegada, apenas despunta el sol entre los enormes bloques graníticos. Un paisaje duro, especialmente en esta ladera norte, azotada por el frío y donde el calor del sol no se hace notar hasta bien entrada la mañana. Estamos en tierras de Robledillo y tenemos hoy un guía muy especial que conoce la zona, vamos, fenomenal. Bueno, gracias. Sí, sí, José Luis, pues dinos, cuéntanos qué recorrido vamos a hacer hoy. Bueno, pues vamos a empezar por un sitio que le llaman la Pisada del Niño. Luego vamos a subir arriba a la sierra a ver lo que es una cueva que hay. Que ahora se tiene muy poco acceso, pero antes, antiguamente decían que había incluso una habitación en la cual había una mesa de piedra con unos bancos. Y luego ya vamos a subir al Pico Robledillo, que es muy bonito, que hay allí unos puntos de escalada, la verdad, preciosos, y unas tomas de allí preciosas. Y luego ya por último, pues vamos a coger lo que es todos los prados que hay en la parte de atrás, que es lo desconocido de esta sierra, que se llama Garganta Honda, a salir a la parte de Dulaca. Me da mucho miedo, parece que han nombrado muchos sitios. El recorrido parece un poco duro. Eso en 2-3 horas se lleva bien, y si no, ya lo veréis cuando estemos arriba. Pues nada, vamos para allá a ver qué nos enseñas. Claro, vámonos. Caminamos hacia la base de la montaña por unos prados sin apenas vegetación arbórea. Buscamos la llamada Pisada del Niño, nuestra primera parada en esta interesante ruta. Las mejores horas para contemplar la huella infantil creada por la erosión son las primeras de la mañana, cuando el sol incide lateralmente sobre el granito y hace destacar más aún su curiosa forma. El frío de la mañana apenas parece inmutar a un hermoso caballo blanco y un pequeño pony que nos observan desde la lejanía. Nos miramos mutuamente, seguramente pensando lo mismo: ¿qué harán estos por aquí? Poca vegetación arbórea es capaz de soportar las duras condiciones climáticas de estas umbrías. Apenas unos robles y varios álamos sobresalen del terreno, en el que los piornos son los más adaptados para resistir el frío. Nuestro guía nos decía que era un camino sencillito, que no nos iba a costar apenas nada, pero yo me temía que no iba a ser así y mi percepción me está dando la razón. Llevamos casi una hora caminando, pero todo cuesta arriba y con una inclinación bastante notable. A pesar de que estamos en pleno mes de diciembre, estamos sudando. Lo malo de esto es que todavía nos queda lo peor. Vamos allá, a ver si llegamos. Los tenebros se aferran al terreno, demostrando que son bastante duros y se agarran muy bien al escaso suelo, haciendo la competencia a las piornales. Al fondo vemos Robledillo y al otro lado la cercana Sierra de Ávila. Abandonamos el camino y la subida cada vez se complica más.
ya no existe vereda y tenemos que marchar serpenteando entre los huecos de los enormes bloques graníticos. Algunas pequeñas turberas nos sugieren un suelo más esponjoso entre tantas lanchas de piedra. Seguimos subiendo sin parar. En esta ruta apenas hay descansos, ni terreno llano donde recobrar las fuerzas. La ascensión es complicada, pero sugestiva a la vez. A lo lejos, la Cueva de los Moros, nuestro destino principal de hoy y al que no resultará fácil llegar debido a la ausencia de sendero y al hielo negro existente sobre las piedras que las hace sumamente resbaladizas y peligrosas. Una compleja muralla de rocas enormes, difícil de traspasar. El sol, que aún no ha sobrepasado los cerros, nos ofrece impresionantes contrastes al fusionarse el cielo, los piornos y el aleteo incesante de unos osados insectos invernales. Algún buitre solitario nos vigila desde las alturas. Cuando llegamos a la cueva, solo podemos observarla desde fuera debido a lo resbaladizo del terreno. Tras echar un vistazo desde la cima, bajamos hacia el pueblo por un camino diferente. A medida que vamos descendiendo, y no muy lejos de nosotros, contemplamos a una rapaz que identificamos como águila perdicera y que remonta el vuelo al descubrirnos desde una gran distancia. Una verdadera joya alada, cada vez más complicada de contemplar en nuestras tierras. Es la más ágil de nuestras grandes águilas. Una pequeña plantación de pino silvestre cambia de forma notable el paisaje que nos envuelve, haciéndolo más acogedor y apacible. La dulzura del bosque, incluso como este de pequeñas dimensiones, transmite fuertes sensaciones y el juego de luces y sombras que el sol proyecta entre sus troncos y copas resulta impactante.
En estos lugares no hay que dejar de mirar tampoco al suelo, ya que las setas, reinas de la simbiosis y las micorrizas, nos darán más de una alegría y se dejarán fotografiar sin ningún problema. Cuando regresamos al coche que dejamos aparcado cerca del pueblo, nos sorprende una incipiente luna sobre los enormes berrocales que habíamos visitado unas horas antes. Es la magia visual de la naturaleza y la riqueza que nos ofrece la Sierra Media abulense.